Debido a que los morelianos se han quejado de ser extorsionados por casas de empeño, cajas de ahorros y bancos, el Área de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento de Morelia realiza un operativo en los 282 establecimientos de ese giro. Jorge Luis López Chávez, director de Inspección y Vigilancia del municipio, comentó que han revisado hasta el momento 147 establecimientos del total del padrón registrado, que representa un 50%. En las inspecciones han encontrado que 20 negocios no tenían ni un tipo de trámite, es decir, que operan clandestinamente y por lo tanto fueron clausurados. Precisó que las multas por no tener licencia pueden cargarse de hasta 400 salarios mínimos, según lo establezca la mesa calificadora, la cual está regida por la Secretaría del Ayuntamiento de Morelia, y que fueron sancionados económicamente 11 establecimientos que tenían trámites pendientes o no habían revalidado su licencia. Con información de Carla Ayala, Voz María Cel Varela.